recordarles que este evento cuenta con traducción simultánea español-inglés, inglés-español, para la que solo tienen que elegir el idioma para el que quieren traducción en la imagen del globo en la parte inferior de sus pantallas. And please remember that simultaneous translation Spanish-English, English-Spanish is being provided for this event. You just need to click on the icon of a globe at the bottom of your screen and select the language for which you need interpretation. Muy buenos días y gracias por sumarse a otra de nuestras actividades online. Soy Loreto Leighton, la directora ejecutiva de la Fundación Chilena del Pacífico y moderadora hoy día. Quiero agradecer en especial al Banco BCI, socio de la Fundación Chilena del Pacífico e institución que ha apoyado la organización y difusión de esta actividad, en la que queremos explorar las condiciones para incrementar la participación en el comercio digital de los distintos actores económicos, en especial de pequeñas y medianas especially the SMEs, as well as en Chile y en las regiones de mayor interacción comercial con nuestro país, que son muchas. A nadie escapa que el comercio digital crece exponencialmente y se ha transformado en un factor determinante de la economía del siglo XXI. Las nuevas dinámicas impulsadas por el comercio digital representan oportunidades para incrementar la participación. Represent opportunities to include and represent, and also it brings challenges for everyone to be well equipped. La economía digital en nuestro país lo constituye el Digital Economy Partnership Agreement, conocido como DEPA, en vigencia en Chile desde fines del 2021, y que incorpora también a Nueva Zelanda y Singapur. Pero en esta actividad queremos extender la conversación más allá de ese acuerdo y adentrarnos en los motores de la economía digital de nuestro tiempo que pueden movilizar a las pymes y los aspectos con los que conviene estar atentos, incluidos, por ejemplo, todos aquellos ligados al desarrollo de la inteligencia artificial y su impacto en el comercio. Una de nuestras panelistas abordará con más detalle ese aspecto concreto. Por lo pronto, vale la pena recordar que según investigaciones recientes, como una realizada por Euromonitor para Google, el comercio digital de nuestro país crecería hasta representar un 32% de toda la actividad. Vamos a poner en silencio a Susan. Bueno, no importa. Perdón, voy a volver a repetir. De acuerdo a la investigación realizada por Euromonitor para Google, el comercio digital de nuestro país crecería hasta representar un 32% de toda la actividad comercial para el 2025, lo que daría cuenta del 21% del crecimiento total de las ventas en retail. Del mismo modo, datos recientes dan cuenta de que hasta el 29% del tráfico total de paquetes enviados a los hogares chilenos corresponde a compras realizadas a través de plataformas digitales. Eso solamente para dar una By digital platforms. This is just to talk about what is seen here. And to talk about this, we have con un nivel de conocimiento superlativo de todas sus aristas. Voy a partir presentando a Susan Ariel Aronson, quien es profesora e investigadora de asuntos internacionales y directora del Digital Trade and Data Governance Hub de la Elliott School of International Affairs de la George Washington University. También integra el Instituto de Política Económica Internacional, el Instituto de Política Internacional de Ciencia y Tecnología y el Centro SIGUR de Estudios Asiáticos de esta misma casa de estudios en Estados Unidos. Por otra parte, participa en el grupo de expertos del Center for International Governance Innovation en Canadá, donde publica gran parte de su investigación. Actualmente se concentra en la dirección de proyectos sobre mapeo de gobernanza de datos, en investigar sobre la ventaja comparativa a partir de los datos, datos y seguridad nacional, así como en aspectos relacionados con el uso y desarrollo de la inteligencia internacional. Voy a presentar ahora a Carl Boyd, quien es el director académico de Educación e Investigación en Negocios Internacionales y catedrático de Dirección y Organización Clínica de la University of Southern California Marshall School of Business, prestigiosa institución académica de Estados Unidos, que desde hace años mantiene un estrecho vínculo como entidad investigadora en el Consejo Asesor Empresarial de APEC. Carl es un consumado experto en política empresarial, estrategia competitiva, emprendimiento e iniciación de empresas, estrategia global y gestión internacional. Ha ganado 3 veces el premio Golden Apple y se ha desempeñado como decano asociado de los programas de pregrado MBA Ejecutivo y MBA Marshall.
A continuación presento a Felipe Opaso, quien es director de Desarrollo Estratégico en ProChile, que es la institución del Estado de Chile encargada de la promoción de exportaciones. Felipe se ha desempeñado en diversas funciones relacionadas a la gestión de negocios internacionales y estrategia empresarial, coordinación y ejecución de proyectos, tanto en el sector público como en el privado, junto con la promoción de exportaciones en el ámbito del comercio de servicios, TICs y empresas proveedoras de la minería. Y finalmente, pero no por ello menos importante, Sebastián Infante es el gerente de banca transaccional del Banco BCI, una de las principales instituciones financieras en Chile y entre las de mayor expansión internacional. Sebastián ingresó al Banco BCI en el año 2016 como gerente de segmentos de Wholesale and Investment Banking. Cuenta con 17 años de experiencia en roles comerciales de la banca, particularmente en áreas de cash management, banca grandes empresas, banca corporativa, instituciones financieras y segmento corporativo en compañías como BBVA Chile, Corbanca y Credicorp. Hechas las presentaciones, le voy a dar la palabra ahora a nuestra primera panelista, Susan Saronso, para que por favor nos hagas tu presentación y Luis se va a encargar de compartir la pantalla con tu presentación. Susan, tienes la palabra. Thank you so much. And apologies that I have. Muchas gracias. Pido disculpas que tengo que irme temprano hoy. Pido disculpas por eso. Así que quiero hablar un poco de algo que está cambiando nuestra vida. Ahora, todos usamos inteligencia artificial, lo utilizamos para verificación de ortografía, dirección, en los mapas, pero la IA y la IA generativa, que todos entendemos como ChatGPT, se basa en datos globales. Y gracias por mover la diapositiva. Y son datos que vienen de todo el mundo. Así que en cierto sentido, las reglas de comercio tienen algo que decir. Hay muchos problemas con que debemos lidiar si es que queremos que el comercio sea una buena herramienta para alentar el flujo libre de datos. Así que los algoritmos que dirigen la IA se basa en datos públicos que todos pueden ver y compartir, pero una vez que una empresa tiene control de esos datos y lo alimenta el algoritmo, puede controlar el reuso de esos datos. Así que lo que me preocupa más a mí son los efectos a nivel global sobre la innovación, pero no pienso que debería ser algo que llame al proteccionismo. En el mundo en vías de desarrollo hay una creencia que los datos es un recurso que es explotado principalmente por empresas chinas y de Estados Unidos. Ahora, en Chile, los datos chilenos se deberían utilizar para alimentar los productos chinos y de Estados Unidos, y debería Chile, la gente de Chile, debería pagar algún tipo de prima por eso, o deberían pagarle prima por eso. Quizás sí, pero necesitamos reglas que la gente de Chile se le pague por sus contribuciones por el uso de sus datos públicos. Hablamos siguiente, por favor. Podemos hablar ahora de qué significa. Así que se basa en los flujos cruzados de frontera de datos y estos son esencial para la seguridad nacional y el crecimiento económico. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, gracias. El mercado global de la IA y todo tipo de IA es algo que crece rápidamente, pero hay dos países que tienen la mayoría del mercado de IA, China y Estados Unidos. Estos dos y la forma en que están, no solamente tienen la mayor cantidad de expertise en IA, sino tienen los computadores más rápidos, ellos controlan datos a través de servicios de plataformas, datos submarinos, análisis de datos, almacenamiento de datos. Ahora, mientras estos utilizan
fuentes abiertas, es decir, que estas empresas no necesariamente utilizan secretos de gremio para proteger sus algoritmos. Todos saben que con secreto gremial no es necesario declarar que están utilizando secreto gremial para proteger las fuentes secretas de su empresa. Muchas de estas empresas utilizan fuentes abiertas porque pueden obtener muchos investigadores de IA que vengan de todo el mundo a mejorar sus algoritmos. Sin embargo, dependen de los secretos gremiales para proteger los algoritmos y el uso de datos. Esto es lo que realmente me preocupa porque no quiero ver más y más de los datos de Chile o del mundo controlados por unas pequeñas empresas. A pesar de que pueden entregar maravillosos servicios, yo creo que esto es algo que los acuerdos de comercio no están abordando, porque todos los datos deberían ser abiertos, porque si son abiertos, vamos a tener más innovación. Quizás tú y yo tengamos un conjunto de datos y pensemos que este conjunto de datos solamente es útil para X propósito, pero alguien puede ver ese conjunto de datos y puedes ver gran potencial para analizar otro problema o entregar otro servicio. Y yo estoy preocupada de que esto lleve a una injusticia en los mercados de inteligencia artificial, y lo son. Siguiente, por favor. Gracias. Así que, ¿qué dicen los acuerdos comerciales de la IA? Básicamente, se puede gobernar un emprendimiento de IA a que coopere. Lo que significa esto es que debemos tratar de trabajar juntos, pero no están obligados. Dice, you shall work together, pero no deben trabajar juntos. Es decir, está la intención, pero no la obligación. Siguiente. Siguiente, por favor. Gracias. Hay otra tensión en los acuerdos comerciales, y esto es la necesidad de proteger propiedad intelectual, la necesidad de explicar qué hace el algoritmo. Entonces, hay muchos países que tienen datos de protección de datos, leyes de protección de datos personales, y permiten a los ciudadanos cuestionar cómo el algoritmo utiliza los datos para tomar sus decisiones. Pero para poder cuestionarlos, el algoritmo debe ser abierto. Y, sin embargo, en los acuerdos comerciales actuales, los algoritmos no son abiertos la mayor parte del tiempo porque son secretos gremiales o secretos de sector, y el abrirlo es algo que se requiere para entenderlo. Así que está la tensión en proteger a la gente en el mal uso de los datos por los algoritmos contra, si se requiere esto, básicamente están diciendo deben abrir el algoritmo, y esto no es lo que dicta la ley actual. Básicamente es un requerimiento de desempeño. Siguiente, por favor. Y no sé cómo se va a resolver la tensión, excepto que ahora es a través del uso de excepciones. Ahora, ¿qué dicen de los datos públicos? Más y más acuerdos comerciales dicen que los datos públicos en una máquina sean legibles y abiertos. Básicamente le dicen las empresas de IA, estos datos son suyos para analizar, y lo voy a hacer que sea lo más fácil posible de analizar, y esto es muy bueno. Pero lo que no dicen en los acuerdos comerciales es que no dicen, se mutió. Ahí volvió. El uso de los datos. Esos datos son públicos y son para todos. Siguiente, por favor. Así que esta es una lista de algunos de los desafíos de la IA y lo que no logran los acuerdos comerciales. Esto no es un hecho estricto, este es mi punto de vista. Mientras más comparte los datos la sociedad, mientras más Uber comparte sus datos de ciudad en Barcelona, por ejemplo, como Uber tiene los datos de los problemas de tráfico y tránsito, esto es algo que quizás la ciudad y municipalidad de Barcelona no tenga. Mientras más se protegen los datos y más anónimos son,
esto va a llevar a más falta de innovación y yo creo que se deben compartir y resolver problemas. Hay mucha evidencia que muestra esto. No hay un avance comercial que avanza el compartimiento de datos y eso falta. Así se podrían resolver los problemas. Lo que es más, les voy a mostrar que hay incumplimientos de ley en relación a la confiabilidad del IA y no aborda temas de responsabilidad legal. Si alguna vez utilizaron ChatGPT o Bard, estos chatbots le pueden dar respuestas que son ridículas. No se llama una alucinación porque inventan cosas a veces. Yo lo voy a llamar una mentira. Y no es una forma como negativa de por sí, sino que son errores. ¿Podemos confiar en la IA? Es una gran pregunta. Siguiente, por favor. Gracias. Aquí hay otra pregunta. Realmente no abordan las barreras relacionadas al IA. Le quiero dar un ejemplo de este gráfico. A la última, web scraping, penúltima. ¿Qué es web scraping? Significa que una empresa puede tomar información de un sitio público y hacerla suya. Puede raspar la web, para así decirlo, obteniendo información. Mis colegas, les gusta hacer un scraping a Twitter para obtener opiniones públicas. Y esto es problemático porque no hay una muestra aleatoria en Twitter, pero en Estados Unidos está bien hacerlo, es legal. En algunos países los tribunales no han fallado sobre esto aún. Y hay leyes que dicen que no se puede hacer. Ahora, estas son países... Algunos países que tienen leyes sobre esto pueden verlo como una barrera al comercio. Estos son algunos de los temas que no están resueltos. No hay acuerdo comercial que ha abordado esto y le puedo decir que aún no lo pueden abordar en la OMT porque muchos legisladores no entienden qué es la IA. Siguiente, por favor. Ni cómo gobernarla. Ahora le quiero dar este ejemplo de que en Estados Unidos, por muchos años, nosotros empujamos un concepto que se llamaba Trustworthy AI, IA confiable. Ahora yo soy copresidenta del Instituto de Trustworthy AI y este término, este nombre, me hace querer gritar. Y la razón de eso es, ok, espera, hay IA que no es confiable y hay IA que es confiable. Cualquier forma de IA debería ser confiable, debería estar diseñada para crear confianza, para que nos sentamos cómodos en utilizarla, tal como es andar en bicicleta o andar en auto o cepillarnos con un cepillo. Debería tener esa confianza. Pero si hay algunas formas de IA que son confiables, entre comillas, eso puede incumplir el concepto comercial de producto confiable porque lo coloca un tipo de etiqueta social sobre el IA. Van a existir muchas disputas comerciales. Siguiente, por favor. Ahora le quiero dar algunos ejemplos. Italia bañó, prohibió ChatGPT. Este es un ejemplo de proteccionismo, pero ¿realmente son proteccionismo o son alguna forma de proteger su cliente de daño? Estas son algunas preocupaciones que hay. Y esto ha conllevado a investigaciones, prohibiciones. Italia levantó su prohibición de ChatGPT y es fácil describir estas prohibiciones como proteccionismo, pero también pueden ser esfuerzos legítimos de proteger a los ciudadanos de daño. Me preocupa que no se puede diferenciar muy bien. La gente es tan rápida a utilizar IA que no han pensado en las reglas necesarias para alentar IA y proteger el mundo del daño. Cada nación debería abordar este tema, pero no es fácil. Siguiente, por favor.
Esta es la regulación de China de IA. Ahora quiero citar lo que me gusta de esto. Básicamente dice, hay que tener reglas claras si es que van a utilizar los datos del pueblo chino. Y tienen que utilizar datos obtenidos por medios legales. Es decir, estos datos no pueden ser discriminatoria y no puede llevar a sesgo. Pero el gobierno es exento a sus autorregulaciones, así que no es la mejor regulación, pero me gustaría darle una imagen hacia dónde va Chile. Mi propio país, Estados Unidos, está muy atrasado. Siguiente, por favor. Así que aquí le quiero dar algún sentido de otros temas. Un ejemplo es ChatGPT. Tomó el examen para ser abogado en Estados Unidos, el bar exam, y le fue mucho mejor que un simple abogado, le fue excelente en el bar exam. Ahora, ChatGPT puede dar servicios legales dentro de Estados Unidos, no lo sabemos, no sabemos si tiene ese privilegio. Ahora, el acuerdo TRIPS no define cómo abordar las obras generadas por IA. Vamos a requerir mayor claridad y la claridad tiene que venir a nivel internacional, no a nivel nacional. Estamos en este periodo de experimentación con IA y gobernanza IA. Y quiero advertirles de algo. Hice un estudio que va a publicarse luego y buscamos ver quién participó en las discusiones de estrategias de IA. Y Chile, dicho sea de paso, era uno de los mejores en alentar a su público en participar. Sin embargo, me refiero a que el público no es solamente los elite que trabajan en la IA, sino cómo se logra que un público general les interese estos temas. Es importante que estén involucrados para que vean las implicancias. Encontramos que casi ni un gobierno realmente escucha lo que dice su público, sino escucha a los expertos. Me preocupa un poco eso, solamente porque no se puede crear confianza sin una participación política amplia. Última, siguiente diapositiva. Siguiente, eso. Así que esto es lo que hago, donde mapeamos la gobernanza de datos y les agradezco mi tiempo. Gracias. Y muchas gracias por avanzar las diapos. Muchas gracias, Susan. Muy interesante lo que compartió con nosotros y todos los desafíos que quedan, que son completamente nuevos, y cómo incorporar también no solamente a los expertos, sino a la gente que utiliza esto. Hay mucha regulación que se requiere. Es muy importante saber qué se hace en China. Quizás tenemos que aprender de ahí, como destaco algunos aspectos positivos y otros. Hay muchos desafíos y espero que lleguemos al ítem de preguntas y respuestas antes de que usted se vaya. Y estoy segura de que hay muchas personas que quieran preguntarle algunos aspectos. Y si no, podemos postear su presentación en el sitio web para quizás que la gente pueda contactarla si que quieren más información acerca de lo que hace usted. Ya dicho eso, le voy a dar la palabra a Carl. Carl, adelante. Bien, muchas gracias. Me gustaría avanzar rápido lo más que pueda. Voy a cambiar el enfoque un poco de lo que es IA y cambiar a las pequeñas empresas y su importancia. Voy a compartir con ustedes una sinopsis de un informe que preparamos. Chile estaba muy involucrado en esto, en estas economías para el APEC. Ahora, quiero comenzar con algo que es obvio, y eso es que es el concepto del comercio digital de este punto de vista. Las economías que promueven las MIPIMES
obtienen mayor crecimiento económico y social y también un enorme impacto social, especialmente en las mujeres y los grupos subrepresentados. Se apoyan las MIPYMES de la forma correcta. Esto permite que las MIPYMES sean más competitivas a escala mundial, pagar salarios más altos, ser más innovadoras y beneficiar las economías de origen. Ahora quiero destacar otro punto. La pandemia y su disrupción aceleró la adopción de tecnologías digitales de 7 a 10 años. Mi equipo de investigación siempre me molesta porque soy un fósil digital, ni siquiera sé usar el iPhone. Ahora, lo que pasó durante la pandemia es que uno se volvió digital o moría. Y lo que pasó es que esto creó un tipo de alza del sistema que debemos apalancar. Tiene aspectos positivos y negativos. La parte negativa es que aquellos que tienen más recursos y experiencia avanzan más rápido, y esto tienden a ser empresas más grandes y partes del mundo que están más avanzadas en lo digital. Por ejemplo, el sudeste asiático avanzó rápidamente debido a la pandemia. Aquí le quiero hablar del estudio y sus conceptos. Disculpa, no empecé mi temporizador, tengo que hacerlo. Bien, el estudio se basó en lo que yo y mi equipo de investigación investigó en la área de cómo son las pequeñas áreas de MIPYMES y su economía. Se basa en entrevistas en profundidad con líderes de pensamiento, no solamente MIPYMES, sino aquellos que son expertos. Obtuvimos más de 950 de APEC. Todas las economías APEC participaron. Lo principal, las MIPYMES están increíblemente molestas. La pandemia realmente las dañó. Lo que les preocupa es el impacto económico de la pandemia va a ser mucho más duradero. La OMS declaró que la pandemia de COVID terminó, pero su impacto sobre las pequeñas empresas va a continuar. Mientras los gobiernos detienen los programas de apoyo a las MIPYMES quedan solas. Otro punto es que los gobiernos tratan de hacer mucho. No culpemos al gobierno y decir son inútiles, no le importan. No, hacen muchas cosas. Lo que encontramos es que los programas de gobierno se entregan de una forma que las MIPYMES no la pueden utilizar o no saben que existen. La parte más importante para la conversación de hoy es que las nuevas economías de pequeños negocios es digital. Tiene nuevas imperativas y nuevos desafíos. Para aquellos que les interese, pueden ir al sitio abac.org para descargar este estudio que hicimos. Con la ayuda de personas muy inteligentes, creamos estos datos y lo dividimos en 11 pilares, pensando en la futura economía MIPYME, y lo creamos encuadrado en torno al APEC. Ahora, la siguiente diapositiva tiene demasiados datos. Esta es la tarjeta de puntaje. El propósito es que la gente vea, estamos aquí en relación a X y dónde podemos llegar. Ahora, voy a destacar a Chile. Aquí está Chile. Si ven esto, ven hay dos rojos. Si vuelven al anterior, rojo no es un buen lugar para estar. Verde es mejor, a pesar de que verde no es en la punta de donde deben estar las economías. Estos datos son sacados de una muestra muy pequeña, pero mi equipo de investigación lo correlacionó con otros estudios y datos publicados a nivel internacional. Vamos a hablar de los dos cuadros rojos. Comencemos con economía digital. En general, la economía digital de Chile está en el promedio de la economía APEC. No está en la punta y no está en la parte baja. Sin embargo, dos áreas donde encontramos grandes desafíos en Chile son la proficiencia digital. Cuando se pidió a las MIPYMES
que también estaban, ellos pensaban que estaban líderes, eran líderes mundiales. Y eso es un problema, porque cuando comparan su nivel de experticia y la capacidad y disponibilidad de estas habilidades en el resto del mundo, no están en la punta. Y esto puede ser un problema en lograr que la gente se involucre en desarrollar habilidades. Un área que encontramos que es particularmente problemática es la preparación de la MIPIMES en ciberseguridad y fraude. La gente estaba en desconocido de estos problemas. Un par de conclusiones. El primero, el acelerar la digitalización de las MIPIMES y el desarrollar ecosistemas digitales es absolutamente crítico, es absolutamente fundamental. Número uno, Chile tiene, pero debe continuar comprometerse con una economía digital primero y todo lo que involucra. No se puede tener una economía digital parcial. No se puede tener que una parte sea digital, la infraestructura sin regulaciones. No se puede tener regulaciones sin capacitación. Bien, entonces comienza al entregar conectividad internet asequible y económico para todos. Los pequeños negocios y las MIPIMES deben tenerlo, debe ser barato y también hay que extender protección contra fraude y ciberseguridad. Muchos pequeños negocios no saben a qué se van a enfrentar y no tienen el tiempo, dinero y energía para quedarse en la punta de lanza. Debe asegurar que las MIPIMES pueden acceder a las capacitaciones. Aquí está el problema. Las universidades están avanzando, están sacando jóvenes con estabilidades, pero ¿dónde terminan? No terminan en las MIPIMES, terminan en los grandes bancos que pagan mejor, dan mejores trabajos, etcétera. Así que esto daña la pequeña comunidad de negocios. No pueden obtener acceso a la capacitación. El crear un ambiente de soporte y el ecosistema es crítico. Y esto incluye apoyar las facturas electrónicas, las identidades electrónicas, los contratos digitales, todo digital. Lo siguiente que se puede llevar de la presentación es que el futuro de las MIPIMES se tiene que construir en torno a lo privado, comenzando con el promover y apoyar ecosistemas digitales específicos del sector privado. Piensen en Alibaba, Facebook, Amazon. Piensen en lo que es eso, pero en agricultura en Chile, transporte en Chile, retail en Chile. Es decir, hay bancos enfocados específicamente sobre el retail, proveedores de TI que apoyan las plataformas en particular y las MIPIMES que son apoyados por las asociaciones de la industria y los reguladores que piensan en qué es mejor para el sector de agricultura, sector de transporte, sector de servicios, en vez de tener un enfoque de una talla para todos. Esto se debe hacer sector por sector para ser efectivo. Muy bien. Lo siguiente, y Sebastián, estoy mirándote a ti porque quizás no te guste parte de esto. El financiamiento de MIPIMES requiere de nuevas soluciones. Debe apoyar la innovación digital más allá de la banca tradicional. Piensen en Cuprum, hacer algo distinto. El desafío número uno de los desafíos aquí es acceder al desarrollo. Tenemos que alejarnos en préstamos en base a garantía o colateral. Y esto es lo que hizo la pandemia. La gente se volvió digital. Ahora se puede utilizar transacciones digitales. Se puede ver el negocio y decir, tú tienes 30 mil pesos de ingresos. Tiene este mes, esta semana, etcétera. Aquí están los pagos en línea. Y los bancos se deben alejar de tomar un departamento, un bien raíz como garantía para financiarlos. Tenemos que
apoyar los bancos innovadores como el de Sebastián y introducir nuevas soluciones. Esto vuelve al punto que destacó Susan, de que tenemos que apoyar y crear confianza en torno a estas soluciones digitales. Los gobiernos deben entregar regulación liviana, pero también cuidar del mal comportamiento de empresas. Y también tenemos que apoyar la banca tradicional, pero alejarnos de ella. Una última idea. Este informe habla de qué se hace primero. Nuestro equipo de investigación sugiere que se debe comenzar con los servicios entregados digitalmente. Los unicornios vienen de la intersección. Alibaba está en la intersección. Airbnb, Uber están en la intersección. ¿Qué hace al enfocarse en los servicios? Si los legisladores se enfocan en los servicios, tendrían que abordar el problema crítico. Por ejemplo, las empresas de servicios no tienen colateral. Entonces, ¿cómo logran préstamos? Por ejemplo, también no tienen fronteras, se puede hacer negocios con alguien en Sudáfrica, en Malasia. Es decir, al enfocarnos en resolver problemas y facilitar los servicios entregados digitalmente, le puede crear una ventaja competitiva a Chile. Puede haber gente joven en Chile apoyando cadenas de valor en Europa y Estados Unidos. Y con eso doy la palabra de vuelta a Loreto. Muchas gracias. Gracias por la invitación y permitirnos compartir la investigación. Gracias. Gracias, Carl, por compartir los resultados de esta investigación muy interesante. No sé si puedo destacar los puntos rojos para Chile. Estoy segura de que tenemos muchos desafíos y bancos como BCI entregan muchas de estas herramientas y están abordando estos desafíos. Por eso les invitamos. Y queremos escuchar de él, pero antes, Felipe. Muchas gracias, Loreto. Aquí me confirma si se está proyectando bien. ¿Sí? Perfecto. Perfecto, muchas gracias. Bueno, primero agradecer la invitación de todos ustedes a participar nuevamente como institución, como ProChile, en este interesante webinar. Yo creo que hemos tenido muy grandes charlas, muy grandes presentaciones, tanto de Susan como de Carl. Así que acá y en lo que respecta a lo que es ProChile y lo que es básicamente la promoción de exportaciones y obviamente cómo estamos nosotros potenciando este tipo de soluciones que hemos basado un poco la presentación. Y primero, para hablar de contexto en general, es entender estas grandes cifras o datos relevantes de los servicios chilenos. Por ejemplo, estamos hablando de que las exportaciones de servicios en Chile el año 2022 alcanzaron los 1.385 millones, con 704 empresas que exportaron el último año. Y ahí, haciendo un zoom in, vemos que 337 empresas fueron PYMEX, pequeñas y medianas empresas exportadoras el año 2022. Y algunos datos relevantes también apuntan a que mostrar a Chile, ¿no?, como un hub regional para la exportación de servicios, donde obviamente el potencial y el punto de vista que estamos dando como institución es el poder potenciar obviamente al país, dadas las condiciones de inversiones que hay en el sector, el desarrollo de proyectos de servicios tecnológicos, empresariales, de negocio, y que eso obviamente lo hemos visto reflejado en nuestra economía con la atracción de más de 60 empresas extranjeras al país. Ahora, luego de este mapa general de servicios, si nos vamos netamente a lo que son las TICs y donde nosotros estamos entendiendo donde se desenvuelven distintos tipos de soluciones digitales o de empresas de base tecnológica, vemos que el 42% de las exportaciones de servicios son de TICs en particular, y donde básicamente se han desarrollado distintos ecosistemas y agrupaciones empresariales enfocadas, ¿no?, en promover, en promocionar estas soluciones tecnológicas y digitales con un foco netamente internacional. Hemos visto que
este auge, este crecimiento y un poco lo que hablaba Carl antes de que la pandemia obviamente nos aceleró y totalmente, es que vemos este punto de vista de la empresa obviamente de soluciones digitales para la banca, fintech, edutech, que son soluciones digitales para los procesos educativos, tanto en aula como afuera, healthtech, que son las soluciones digitales para el mercado de la salud a nivel mundial, y también la inteligencia artificial, internet de las cosas y ciberseguridad, como distintas soluciones que se están formando acá en Chile, y que eso obviamente tiene que continuar, dado los desafíos que han planteado los expositores anteriormente, ¿no? De seguir desarrollando estos ecosistemas. Y básicamente también como contexto, hablar del acuerdo de la Asociación de Economía Digital. Yo sé que han tenido también otros webinars donde han hablado del DEPA, de acuerdo a sus siglas en inglés, pero básicamente hablar de lo que eso engloba, que representan las exportaciones de más de 7.700 empresas, de las cuales 42% son grandes, y obviamente con un impacto de cerca de un millón de empleos. Ahora, viendo las cifras en generales de lo que son las TICs y en lo que respecta obviamente a proyectiles que vamos haciendo estos análisis, vemos que las exportaciones en los últimos 8 años han crecido importantemente, experimentando un aumento de un 115% para ser exactos desde el año 2015 al año 2022, y una cifra que nosotros destacamos, que es doblemente destacable, considerando que en los últimos años, obviamente, el Servicio Nacional de Aduana, que son las cifras con las cuales nosotros trabajamos acá en Chile, ha liberado de la obligación de declarar las exportaciones realizadas de servicios, dado distintos, obviamente, reformas o instructivos, pero es importante destacarlo, porque obviamente hay que darle espacio, obviamente, a las pequeñas y medianas empresas para que vayan y generando estos incentivos para el registro de la exportación. Ahora, las exportaciones se encuentran concentradas en las grandes empresas, ¿eh? Representando el 77% del monto exportado del año 2022. Ahora, las pymes, si bien superan ampliamente el número de empresas, representando el 52% del total de empresas de TICs exportadoras, sus montos solamente representan el 15% de lo exportado. O sea, claramente ahí tenemos un desafío, obviamente, de cómo vamos subiendo a las empresas pymes en este concierto internacional, en esta forma de hacer negocios con distintos países, ¿no? Obviamente también, y con esto termino esta lámina, que es importante destacar que las pymes acá en estos últimos 8 años han aumentado un 22% el número de empresas y un 258% los montos exportados. Entonces, cuando hablamos de soluciones digitales, de obviamente de soluciones de base tecnológica intensiva, hablamos en ProChile obviamente de fintech. Aquí, bueno, después viene el expositor del Banco BCI, pero básicamente allí nosotros hablamos de fintech como un sector que está inmerso en un ecosistema propicio donde hay un importante grado de profundización y penetración, donde la mayoría de las transacciones en efectivo hoy día se están realizando por transferencia electrónica. Obviamente Chile ahí se releva como uno de los países latinoamericanos con mayor tasa de bancarización. De ahí hablamos nosotros de un crecimiento ya en el año 2021-22 de un 38% de empresas. Hoy día hablamos de, en coordinación con distintas asociaciones empresariales acá en Chile, que en este caso es Fintech Chile, de sobre 150 empresas, y que tiene un foco importante de poder posicionar la oferta chilena, ¿no?, y las empresas nacionales en América Latina. Y ahí es una oferta consolidada, también lo que hablaba Carl antes, a través de medios de pago, la gestión automatizada de procesos, por ejemplo, la banca móvil, seguros, Big Data y otros modelos predictivos, entre otros. Luego, obviamente, el doble clic en lo que es EduTech, y acá claramente no es novedad que estamos viviendo en un mundo dinámico, ¿no?, y en un mundo cada vez más conectado, más cambiante, y obviamente que ahí las EduTech han ganado un terreno bastante importante y se han posicionado también con una oferta con valor agregado. Acá básicamente algunos números, que es un mercado mundial en crecimiento, y ya hablamos de más de 165 mil millones de dólares en el segmento e-learning, y ahí hablamos de la oferta chilena, de que la estamos obviamente diferenciando a través de distintos canales de comercialización, obviamente donde vemos los sistemas y los servicios educacionales en aula, y también cómo las personas relacionadas al mundo de la educación se vinculan con este tipo de ecosistema. Obviamente que las empresas también acá
con una mirada bastante internacional en una operación de más de algunos casos que hemos encontrado de industrias donde hay en más de 40 países la intención de poder llegar con un grupo de empresas que no supera los 50, 60 soluciones a nivel nacional. Finalmente, HealthTech, que es una industria que obviamente que también va al auge y que, donde obviamente la imposibilidad de tener distintas prestaciones presenciales aceleró el posicionamiento de la HealthTech a nivel internacional. Y en Chile en particular, en ProChile, nosotros trabajamos un programa bien interesante que se llama el HealthTech Beyond Borders, donde buscamos posicionar a este segmento de empresas en Estados Unidos. Hoy día hay fondos de capital privado y inversiones bastante importantes, no solo en América Latina, donde hablamos que en el último año casi llegó a los 100 millones de dólares, sino que también en Chile, con un ecosistema que es cada vez más grande. Y ahí la mirada de ProChile obviamente es poder potenciar las ventajas de Chile, obviamente ver acá algunos datos, no me voy a detener tanto en esto, pero algunos lo hemos hablado, obviamente que Chile lidera el índice global de competitividad de talento de lo que son los países de América Latina y el Caribe, ocupando el lugar número 34. Hablábamos también antes, lo habló Susan, al menos de cómo poder preparar obviamente a la academia, cómo poder preparar obviamente las distintas capacidades a nivel nacional. Obviamente también Chile está posicionado como una de las economías con mayor disponibilidad de capital humano digital en Latinoamérica. También, obviamente, sobresalir por la facilidad para hacer nuevos negocios, la libertad económica. Además de ser uno de los países más competitivos de la región, eso es lo que hemos destacado al menos en el posicionamiento. Y finalmente, más del 82% de la población tenía acceso a Internet ya en 2017. Hoy día claramente esa cifra es superior, pero no obstante, sigue habiendo un desafío de poder generar una conexión más importante en Chile para, obviamente, propiciar un ecosistema. Y cuando nos vamos, obviamente, a lo que son las oportunidades y los desafíos, y lo que nos convoca también hoy día, vemos lo primero, separarlo en los desafíos que hay para las pymes y también los desafíos que tenemos como institución del gobierno de Chile, ¿no? Y lo primero, obviamente, para las pymes como oportunidades es la amplia variedad de soluciones digitales exportables, lo que también va empujando a la industria nacional en robustecer estos grupos de empresas, en robustecer estos, obviamente, distintas soluciones que son altamente escalables a nivel internacional. Segundo, los acuerdos comerciales y sus oportunidades en actualización de los capítulos de servicio. Recordar solamente que Chile tiene 33 acuerdos comerciales con 65 economías a nivel mundial, lo que representa cerca del 88% del Producto Interno Bruto Mundial. Y obviamente eso también habla del potencial que tiene Chile, obviamente, y sobre cómo podemos nosotros seguir indagando en lo que son los capítulos de servicio. Hoy día más de 21 capítulos específicos de servicio en estos acuerdos de libre comercio, que obviamente son una oportunidad para seguir profundizando, obviamente, en lo que son las soluciones digitales y lo que hablaban también antes, la liberación, ¿no?, de el libre flujo de datos y, obviamente, disminuir esas brechas que pueden haber para empresas nacionales y poder, obviamente, exportar. Y obviamente las oportunidades que hay, los desafíos, perdón, son algunas restricciones al movimiento de datos a nivel mundial, que eso lo abordaron anteriormente, obviamente que son también los avances en las leyes nacionales que restringen el movimiento transfronterizo. Hoy día algunas prestaciones de servicios están básicamente restringidas en algunos países, lo que también a nosotros nos llama a estar atentos a poder destrabar este tipo de situaciones y poder propiciar, obviamente, la facilitación de lo que es el comercio de servicios. Acceso a financiamiento y desarrollo de soluciones. Yo creo que eso es como estructural que tenemos en Chile, obviamente que es un desafío para las pymes, obviamente el poder tener un mejor acceso a financiamiento y poder, obviamente, poder pilotear y poder desarrollar soluciones en distintas verticales que fueron las que hablamos anteriormente. Y obviamente que hay un punto importante que es la falta de desarrolladores digitales, donde obviamente una industria y un ecosistema más robusto pudiese necesitar una mayor cantidad. Desafíos para ProChile en general, obviamente, lo primero es el monitoreo de las oportunidades en los mercados internacionales para soluciones digitales y de base tecnológica. Generamos, obviamente, y nuestro rol, generar un match entre lo que es la oferta chilena y la demanda internacional. Yo creo que este constante monitoreo de oportunidades nos va abriendo luces, nos va abriendo mercados y distintas economías para que podamos internacionalizar distintos servicios digitales y obviamente que son, servicios de base tecnológica, ¿no? Segundo, atender oportunamente los desarrollos empresariales digitales con un
digitales, perdón, con una mirada internacional, con planes especializados de internacionalización y o capacitación. Sabemos el mundo cambiante, sabemos obviamente que los países tienen distintas regulaciones, distintas gobernanzas, cuando hablamos de, por ejemplo, de datos, de libre flujo de datos. Entonces obviamente que hay que estar preparando y con distintos programas de capacitación que hacemos hoy, no solamente para insertarse en distintos mercados, sino que hablamos también de poder aprovechar distintas plataformas digitales para poder comercializar y poder exportar distintos tipos de soluciones. Y obviamente, número 3, potenciar la red de beneficiarios y los sectores que trabajan con soluciones digitales. Hoy día hablamos de fintech, hablamos de healthtech, de edutech, pero también hay que estar en la vanguardia de lo que son distintos tipos de soluciones digitales para la industria de la construcción, para la logística. Hablaron también antes del retail, donde hablamos de retail tech, que es obviamente también uno de los subgrupos de que hay en esa vertical digital, ¿no? Y acá rápidamente, y con esto ya cerrando la presentación, es un poco el impulso desde la promoción de las exportaciones, ¿no? Y un poco qué estamos haciendo como institución. Y lo primero, obviamente, que son los programas de promoción, y obviamente nosotros como institución desarrollamos información, acciones de capacitación, formación y promoción que permiten visibilizar esta oferta exportable, y en particular me quedo con los programas de Go Global, del ProChile GlobalX y del e-commerce Exporta, que son obviamente herramientas y programas que apoyan y que dan espacio para estos distintos tipos de soluciones digitales y obviamente las exportaciones de TICs en su conjunto general, ¿no? Hoy día en particular, si nos vamos a qué estamos haciendo con FinTech, EduTech y HealthTech, hablamos de 30 actividades a nivel nacional para este año en lo que es el calendario de ProChile 2023 y obviamente la participación en dos ferias internacionales, la primera Emerge en Estados Unidos, que es una de las ferias más importantes de TICs de la costa este, de Estados Unidos, y obviamente una feria de edutecnia, que es EduTech en Colombia, y ahí pueden ver obviamente el detalle de todas las actividades que nosotros estamos haciendo con convocatorias abiertas que están disponibles en la página web de ProChile. También no quisiera dejar atrás lo que son los programas de innovación que tenemos como ProChile, donde buscamos obviamente potenciar y apoyar a distintas empresas nacionales de productos y servicios tecnológicos de alto impacto, apoyando obviamente lo que es el desarrollo de la estrategia en distintos países con estos programas que yo les mencioné anteriormente, soft landing, mentorías, obviamente levantamientos de capital internacional, interfaciarnos obviamente con compradores internacionales y obviamente enfocado netamente a empresas con alto potencial de crecimiento, servicio empaquetado, con un grado de escalabilidad importante y obviamente con innovaciones disruptivas y con alcance global. Y ahí en detalle, en particular, obviamente lo hablamos a través de 6 pilares, hablamos de posicionamiento, hablamos de comunidad, obviamente de nosotros cómo vamos como ProChile apoyando la generación de este ecosistema, ¿no? Y empujando para que pasen este tipo de cosas, ¿no? Ocurran distintas soluciones y obviamente se puedan plasmar no solamente en el mercado nacional, distintos tipos de herramientas que ya las revisamos anteriormente, de apoyo a la internacionalización, difusión, obviamente que contar y comentar lo que estamos haciendo a través de distintos newsletters a cliente interno y externo, redes y alianzas público-privado, que es clave el trabajo que hacemos también con los privados y obviamente la generación de capacidades a nivel nacional. Ahí un mapa, pueden ver algunas de las actividades donde estamos participando, siempre quisiéramos participar obviamente en muchas más, pero obviamente acá es donde buscamos potenciar y donde vemos que son instancias relevantes donde podemos mostrar lo que es la oferta chilena en el mundo, ¿no? Tanto en América Latina, con algunas ferias en Brasil y en Colombia, como obviamente en Europa, que es donde tiene el foco el programa de ProChile GlobalX para, obviamente, pequeña y mediana empresa y emprendedores de base tecnológica. Finalmente, comentarles también que no solamente como lo hablamos como soluciones digitales, ¿no? Y la exportación de empresas o programas de internacionalización, sino que también el cómo podemos apoyar el usar canales digitales para el comercio digital, ¿no? Y en este caso, a través del programa e-commerce Exporta, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy día? Estamos orientando, estamos capacitando y asesorando a las empresas chilenas en su proceso de
ingreso, obviamente, ¿no? Y el posicionamiento que estas puedan tener a través de estos canales digitales de venta. Hablaron antes las presentaciones de, hablaron de Alibaba, etcétera, pero acá también, obviamente, vamos posicionando la oferta y vemos también que es algo que debemos aprovechar, que debemos potenciar, obviamente que con esta oferta que es dirigida al consumidor final, acá estamos hablando también de otros modelos de negocios donde tenemos que estar a la vanguardia y tenemos que obviamente potenciarnos e interfacearnos con lo que se relaciona a estos canales digitales, ¿no? Para llegar al B2C, ¿no? ¿Cómo lo estamos haciendo hoy día? A través de distintos test de autodiagnóstico, directorios de marketplace que estamos desarrollando, obviamente cursos de e-commerce a nivel internacional, programas de coaching, programas de cross-border y obviamente un programa piloto que es la promoción de agroalimento en Asia, lo que también nos llama al desafío de poder incluir soluciones digitales, ¿por qué no?, a estos programas, obviamente, de comercialización a través de plataformas digitales. Muchas gracias, Loreto. Gracias, Felipe. Gracias por tu presentación. No voy a hacer muchos más comentarios para pasar directamente a Sebastián, porque estamos muy apretados en el tiempo y me habría encantado tener la posibilidad de hacerle una pregunta siquiera a Susan, pero bueno, teniendo varios panelistas siempre nos vemos más apretados en tiempo y eso no hay nada que hacer. Así que te doy la palabra a Sebastián, por favor. Bien. ¿Me escucha bien, Sergio? Sí, bien. Perfecto. First, I want to thank Fundación Chilena del Pacífico for the invitation. Primero quiero agradecer a Fundación Chilena del Pacífico para participar en este webinar. Tengo el gusto de compartir con todos los panelistas. Ahora, para no confundir a nadie, voy a hacer la presentación en español. Voy a partir ahora. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, en el mercado, particularmente en la economía digital, vemos distintos ecosistemas de industrias y personas que tienen como objetivo llevar a cabo transacciones de información, bienes o servicios. Uno de los principales objetivos buscados dentro de estos ecosistemas interconectados es facilitar a través de la tecnología y soluciones digitales la interacción entre cada uno de estos actores mediante los distintos tipos de relaciones que podemos encontrar velando por ofrecer, sin duda, la mejor experiencia. Los distintos tipos de relaciones entre individuos, empresas, consumidores e incluso el gobierno son habilitados a través de la tecnología, velando por cumplir con premisas básicas en el tipo de soluciones que se implementan, como el ser ágil, intuitivo, seguro, innovador y teniendo siempre como base la transparencia en las transacciones. Como sistema y su evolución hemos visto un incremento significativo en los crecimientos de los volúmenes transaccionales del sistema, en donde, a modo de ejemplo, utilizando información pública del Centro de Compensación Automatizado, en su sigla CCA, las transacciones crecieron los últimos 3 años en 2 veces los volúmenes procesados de transacciones electrónicas de fondo. Sin duda, como mencionó Carl, la pandemia generó un impulso a acelerar la digitalización del uso de los medios de pago tradicionales y reemplazó en gran parte el uso del efectivo. Pero todavía existe un tremendo desafío, y principalmente al sector financiero y no financiero, en poder habilitar esto. Sumado a lo anterior, los últimos años también hemos visto un incremento en el número de actores que participan de este mercado a través de instituciones financieras o distintas fintechs que han llegado con soluciones innovadoras para cerrar ciertos gaps que, lógicamente, la banca tradicional no ha podido cerrar. En donde, a modo complementario, la nueva ley Fintech, publicada el pasado 4 de enero del 2023, representa un avance significativo para promover la innovación financiera y una mayor competencia en el sistema financiero, así como en el desarrollo de nuevos productos y servicios financieros para los consumidores. Este diagrama un poco pretende mostrar, en base a las necesidades de empresas o personas, cómo los distintos actores de empresas financieras o Fintech disponen de diversos productos, canales y servicios para poder habilitar la economía digital satisfaciendo dichas necesidades y lógicamente generando activos que mejoren la experiencia de usuario y las enriquezcan a través de la información y los datos. Acá tenemos una tremenda oportunidad, y un poco como señalaba Carl, de ocupar esta información y poder aplicar, poder ampliar el espectro que hemos dado a nivel mundial del Supply Chain Finance. El Supply Chain Finance, que muchos lo conocen cuando parte, y principalmente en micro y medianas empresas, cuando parte los financiamientos, parte desde el requerimiento de una empresa tener un medio de pago, una cuenta, luego
poder acompañar a esas empresas a través de los datos o la potencialidad que pueda tener de cerrar un contrato, encerrar los avales bancarios, las garantías que necesitan para poder honrar esos contratos, tanto entre su cliente y ellos como proveedor, y posterior a eso viene todo el inicio del ciclo financiero, que es poder nosotros, tanto como bancos, permitirles a las distintas empresas, emprendedores, poder llevar a cabo sus proyectos, lógicamente, proveyendo una oferta de servicios financieros. Y qué mejor si es que, lógicamente, esa oferta se puede ir disponiendo en forma digital. En resumen, y para cerrar, porque mi presentación era corta y en pro del tiempo, lógicamente, de todos los auditores, si nos preguntamos cómo desde el rol de los bancos habilitamos la economía digital, bueno, lo realizamos primero entendiendo las necesidades de los clientes, sus distintos tipos y formas, para posteriormente realizar inversiones tecnológicas que habiliten pagos electrónicos, implementación de mayor seguridad cibernética, sumado a la colaboración activa que hemos realizado con FinTech y otros actores de la economía digital, teniendo como objetivo mejorar, innovar y sorprender a nuestros clientes entregando la mejor experiencia de usuario. Sin duda, el rol que tiene la banca de poder seguir habilitando cada una de estas necesidades y, como señalaba Carl, específicamente metiéndonos en cada una de las industrias que tienen potencial en Chile, como parte del rol que ha hecho BCI, lógicamente, a lo largo del tiempo, es ir identificando estas necesidades y, lógicamente, estandarizando con soluciones que sean digitales y que, lógicamente, aporten valor a las compañías. También quería señalar a Felipe que la labor que ha hecho ProChile ha sido muy buena. Nosotros tuvimos la oportunidad de poder compartir con distintas empresas chilenas y fintechs con Nicolás Poblete en octubre del año pasado en Londres, donde efectivamente se generaron una serie de oportunidades de poder conocer lo que se está haciendo lógicamente por empresas chilenas en Europa particularmente, y cuál es el aporte que lógicamente ha traído ProChile para poder facilitar esa relación. Así que desde ya, Felipe, agradecer el trabajo que han hecho. Nosotros estamos muy bien conectados con Felipe y lógicamente con todas las instituciones con las cuales podemos aportar desde allá. Y para darle la tranquilidad también a Carl, bueno, el Banco BCI se ha caracterizado particularmente por apoyar a los microempresarios, a las pymes en su desarrollo, con soluciones que son innovadoras y que tampoco le quita mérito al resto de las iniciativas que está haciendo la banca en general, que lógicamente busca apoyar una de las principales fuentes económicas del país. Así que muchas gracias por la oportunidad y espero haber sido muy claro en mi presentación. Muchas gracias, Sebastián, y definitivamente es muy claro y conciso. Te agradecemos el tiempo que nos has permitido ganar con tu presentación. Sebastián, tú hablaste sobre el trabajo que está haciendo el banco en todo lo que es el aspecto digital, ¿no? La digitalización que está sucediendo en todos los procesos, pero me gustaría que elaboraras un poco más sobre el tema, sobre las herramientas que han desarrollado ustedes o algunas de ellas, o qué están haciendo en el tema de financiamiento a las pymes, que fue uno de los temas que abordó Carl como uno de los desafíos más grandes y donde, de acuerdo al estudio, se pudo determinar de que es uno de los topes para las pymes para poder seguir desarrollándose el acceso a financiamiento en este mundo digital. Sí, muy buena pregunta. Efectivamente, yo creo que para la banca en general y no tan solo para el BCI ha sido fundamental tratar de abrir salir de los modelos tradicionales de evaluación de riesgo, que lógicamente, como señalaba Carl, se basan siempre en información pasada o en potenciales, o lógicamente en contratos ya cerrados, y lógicamente apoyarlo a través de los datos para incorporar una mirada adicional en la toma de decisiones fuera de lo tradicional, pensando en los flujos futuros que puede llegar a generar lógicamente un proceso exitoso en una fintech o en una pyme. Nosotros hemos dispuesto una serie de herramientas, junto también con el gobierno que nos ha apoyado a poder impulsar el desarrollo y el financiamiento de las pymes, principalmente, si pongo como ejemplo, el financiamiento de COVEX, que principalmente lo que busca es fomentar las importaciones y exportaciones en clientes pymes. Hoy día BCI particularmente juega un rol fundamental en términos del financiamiento de COVEX, somos el banco número uno en términos de la participación de mercado del financiamiento. Pero lógicamente tenemos el desafío de seguir mejorando nuestros modelos de riesgo de cara de poder detectar
a priori las oportunidades que hoy día pone el mercado y poder lógicamente acompañar desde un origen a nuestros clientes en el desarrollo de sus negocios y lógicamente en la internalización lógicamente de sus operaciones. Hay un desafío, creo que la banca en general, y de hecho la pandemia, como un shock de mercado, nos impulsó a empezar a evaluar nuevas alternativas de lo que podría pasar a futuro, porque siempre lógicamente esta mirada retrospectiva, que se constituían desde matrices de transición, cambios de riesgo, etcétera, hoy día nos impulsan a tener una mirada mucho más proyectada hacia el futuro en términos de los flujos y el potencial que podría generar una empresa PYME. Hemos dispuesto, lógicamente, de distintos centros a lo largo de BCI de cara de poder acompañar a los PYMES. Seguimos creciendo, que es una de las bases importantes del desarrollo de nuestro país, y por eso mismo hemos dispuesto una serie de herramientas desde crédito comercial en línea, como te señalaba el tema de COMEX, y otras herramientas que le permitan a la PYME poder desarrollar sus negocios y lógicamente llevar a cabo sus emprendimientos. Muchas gracias, Sebastián. Hay otra, no sé si limitante, pero definitivamente es un desafío que enfrentan las pymes en especial, y que también lo mencionaste, Carl, y que no sé si ahondamos mucho en eso, pero me gustaría poder preguntarte a ti, es el tema del capital humano, el desarrollo de capital humano para enfrentar estos desafíos en los temas digitales y hoy aún más en la inteligencia artificial, en todo lo que viene en a lo cual se van a enfrentar. No sé qué, viniendo desde el mundo de la educación, Carl, ¿cómo sugieres tú que se debería enfrentar este desafío en economías pequeñas como la nuestra, que tiene otros temas más importantes en este minuto, como son el tema de la ciberseguridad que mencionaste ahí, que estamos en rojo, sobre todo para las pymes? Cuéntanos un poco. Difficult question, Loreto. Muy, muy difícil pregunta, Loreto. No estoy en Chile, mi conocimiento es limitado. En general, sí, es un desafío que la mayoría de la economía de APEC están enfrentando, ¿verdad? ¿Cuál es y qué va a ser el capital humano para estar encima de qué pasa en los ecosistemas digitales? Ok, voy a clarificar. La tarjeta de puntaje es una tarjeta APEC. A pesar de que Chile puede estar en rojo en una o dos categorías, no es rojo en el mundo. APEC tiene una serie de economías que están mucho más altas en la escala general que otras economías. Verde, a pesar de que Singapur está en verde, Singapur no necesariamente está en la punta. Hay espacio para crecer. Ahora, lo que yo les recomiendo es ver cómo otras economías abordan la ciberseguridad. Taiwán, Taipei chino. El gobierno ha tomado un rol significativo para entregar ciberseguridad para pequeños negocios. No lo pueden hacer por sí solos, así que el gobierno le va a pedir participar en una plataforma, conectar sus computadores a un sistema central que obtienen protección que no pueden brindar por sí solos. Hay otras soluciones. Esta es una parte en particular. Realmente me preocupa, y Susan no está aquí para hablar de eso, pero hay gente que puede hacer actos nocivos. Podemos ver estos problemas de ransomware. Tuvimos un problema en un departamento de Los Ángeles. Tuvieron que pagar, digamos, el chantaje por este ciberchantaje o ransomware. Junten todos los jóvenes brillantes, legisladores, gente de negocios, todos juntos, y piensen cómo proteger la ciberseguridad. Ahora la otra parte. ¿Cómo alentamos a los jóvenes? No es solamente los jóvenes ya están adelantados cuando se trata de adoptar tecnología digital y soluciones digitales. Es como la gente que ya está con sus negocios, cómo
encuentran el tiempo para hacer los estudios. Los pequeños negocios están en un ciclo vicioso. Tengo que ir al trabajo, a la oficina para ganar dinero, para pagar el inventario, para pagar por los empleados. No tengo tiempo para estudiar, para tomar un curso. Lo que tenemos que entender cómo hacer es cómo entregarle a los pequeños negocios con programas de capacitación. Felipe habló de capacitaciones. Yo sospecho, disculpa Felipe, no sé si es cierto o no, pero basándonos en nuestra investigación, la mayor parte de los negocios no saben que existen estos recursos. Y si existen, ¿cómo se acceden a ellos de que pueda ayudarles directamente? Y yo les recomiendo juntar gente de la perspectiva de pequeños negocios, cómo deben consumir toda esta gran ayuda y recursos disponibles para ellos y no creando un nuevo programa. Vayan al otro lado y digan, si son un pequeño negocio, ¿cómo aprenden cómo ir a Sebastián para encontrar un nuevo tipo de préstamo? ¿Cómo me va mejor en control de inventario? Eso sería mi comentario, Loreto. Muchas gracias. Gracias, Carl. Efectivamente, ese es un gran tema porque herramientas hay disponibles. El tema es cómo el PYME que está preocupado del día a día de con problemas banales como cómo pago las cuentas, cómo puede estar preocupado además de buscar otras herramientas y soluciones. La verdad que es un temazo, siempre ha sido. No pueden participar muchas veces en estos mismos webinars porque no tienen el tiempo disponible. Entonces, ¿cómo llegamos a ello para decirles, mire, tienen estas herramientas de financiamiento que provee este banco, por ejemplo, o el gobierno le está dando estas capacitaciones? Es un tema del cual tenemos que aprender y, bueno, las organizaciones que agrupan a las pymes se preocupan de tratar de hacerles llegar esta información. Con respecto al comentario sobre el gobierno de Taiwán, que provee soluciones de ciberseguridad, por ejemplo, para pymes, que es un caso muy interesante y es algo a lo mejor lo cual podríamos explorar más adelante, también me permito compartirles con ustedes que en la última reunión de este Consejo Asesor Empresarial de APEC, que fue en Brunei hace una semana atrás, el presidente de las computadoras Acer en inglés, anunció que van a distribuir una plataforma gratuita en unos meses más para pymes y que les va a permitir tener herramientas de ciberseguridad en línea muy fácilmente. Así que vamos a encargarnos de difundir también y a ver cómo llegamos a las pymes para que sepan que estas herramientas desde el mundo privado, como es el caso de estas computadoras, están proveyendo también soluciones. Y volver no lo mencioné recién, pero efectivamente, Sebastián lo mencionó, de que han trabajado o conocen lo que está haciendo ProChile y que tiene una relación muy cercana. Estas colaboraciones público-privadas también son tremendamente relevantes, sobre todo para poder estar al día en este tema que avanza a una velocidad exponencial, sobre todo en inteligencia artificial. Y aquí va mi siguiente pregunta para Felipe. Felipe, ¿cómo están enfrentando ustedes o tienen algo ya pensado o están planeando sacar algo para el tema como gobierno, cómo enfrentar los desafíos que vienen relacionados con la inteligencia artificial? Porque estamos en la digitalización y ahora pasamos a una etapa un poco más allá que viene a una velocidad vertiginosa. ¿Cómo usar las herramientas de inteligencia artificial en su trabajo o cómo ponerlas al servicio de los más pequeños también? ¿Hay algo que estén pensando desde ya o es una tarea pendiente a definir? Gracias, Loreto, por la pregunta. Y obviamente desde la perspectiva de ProChile en general, cuando obviamente vamos a hablar de inteligencia artificial, comenzamos primero por Casta, ¿no? Y vemos cómo podemos nosotros, incluso internamente en nuestra gestión hacia las empresas, poder incorporar distintos tipos de soluciones para poder entre nosotros mismos, obviamente, usar lo que son estas nuevas tecnologías y poder mejorar procesos. Obviamente ya sabemos todos algunos beneficios que podemos obtener de eso. Hoy día hablamos mucho de algunos temores de los países, el proteccionismo, etcétera, porque obviamente también hay algún cierto grado de resquemor con el tema, pero al menos de manera, obviamente, como institución, primero es
lo que estamos obviamente haciendo internamente, por ejemplo, lo que es el Departamento de Inteligencia de Mercado. Hoy día, a través de distintos algoritmos de inteligencia artificial, estamos buscando distintos match de bases de datos, por ejemplo, y trabajar con cifras siempre cada vez más precisas y obviamente generando distintos tipos de reportabilidad que son de utilidad tanto para las oficinas regionales de ProChile como las oficinas mundiales. Eso como primero. Segundo, obviamente que los desafíos que tenemos como país en inteligencia artificial, todo a modo como de opinión, yo creo que son bastante importantes y obviamente el cómo, lo que hablaba Carl antes, un poco cómo vamos posicionando y desarrollando un poco el desafío de estos ecosistemas digitales nos van a ir empujando a la aplicación de inteligencia artificial, no solamente acá en Chile, sino que obviamente con soluciones escalables. Ahí, algunos programas en específico de inteligencia artificial nosotros no tenemos, sino que lo trabajamos de acuerdo a las distintas verticales que hablábamos antes, sobre todo FinTech, EdTech, HealthTech, pero obviamente que hoy día con ProChile hay casos con los cuales estamos trabajando con empresas que aplican inteligencia artificial. En este caso, para la logística, por ejemplo, hay algunas empresas que optimizan con distintos algoritmos, por ejemplo, las rutas, ruta óptima, entonces pueden obviamente disminuir costos y aumentan la productividad, no solamente de empresas, por ejemplo, que trabajan en el área de logística, sino que también del retail y otros. Obviamente que ahí hay que estar, como hablábamos antes, los desafíos, la vanguardia de lo que está pasando en el mundo y nosotros también estar alerta, ¿cierto? Lo hablábamos, los desafíos de ProChile, de cómo se están desarrollando estas soluciones con inteligencia artificial para incorporarlas en un plan específico. Hoy día las tenemos, como te decía antes, incorporadas en estos sectores, pero así, individualizadas no. Yo creo que es un desafío y obviamente que lo vamos a hacer, y ahí destaco también lo que indicaba Sebastián, lo que indicabas tú, en conjunto como obviamente con la empresa y en particular con las pymes. Yo creo que ahí también hay un foco, y no solamente foco hablando de inteligencia artificial, sino que también el foco que tenemos como institución de obviamente potenciar y trabajar con las pymes. Muchas gracias, Felipe. Sebastián, de acuerdo a la experiencia de ustedes que trabajan muy de cerca, el banco trabaja con pymes, desarrollando distintas herramientas, más allá de las necesidades de financiamiento, ¿qué otras necesidades han detectado ustedes en cuanto a comercio digital que necesitan las pymes? De acuerdo a lo que han visto. A ver, hoy día las pymes no son tan pymes. Yo quiero partir por eso, porque yo creo que el grado de especialización que están teniendo para poder llevar a cabo sus operaciones, desde el manejo de distintos ERP, a nosotros nos han obligado a poder invertir, lógicamente, principalmente para poner soluciones transaccionales que les permitan a este tipo de segmento de empresa poder facilitar la toma de decisiones para el uso y el manejo de su flujo de caja. Entre las soluciones prácticas que hoy día tenemos, sin duda hemos dispuesto de distintos tipos de suite B2B, de canales de conexión directos, de cara a que la operación bancaria que quieran tener estos clientes PYME puedan estar conectadas directamente con el banco, de cara a poder facilitar, lógicamente, el manejo del working capital, tomar créditos y financiamiento en líneas con garantías del Estado, sumado también a otras operaciones como puede ser el trade finance o como puede ser la compra-venta de divisas o la generación de órdenes de pago hacia el extranjero. Sin duda hay una serie de servicios que hemos dispuesto sobre la mesa para poder facilitar la operación de los clientes. Ahora, me sigo quedando con lo que conversábamos con Carl, asociado a que los bancos tenemos el desafío de tratar de entender mucho más el modelo de una pyme en base a su capacidad futura de generar flujos. Y lógicamente, cómo ese flujo se administra a través de las distintas herramientas que con nosotros como bancos podemos disponer a disposición de ellos. Entonces, hoy día, un poco la invitación, lógicamente, a toda la audiencia es que puedan contactarnos a través de nuestros distintos sitios y sucursales. Tenemos sucursales que están dedicadas 100% a emprendedores que nacen, a nuestras sucursales NACE, a nuestras sucursales de emprendedores, en donde tenemos una serie de soluciones de cara a poder acompañarlos en sus procesos de emprendimiento y, lógicamente, llevar a cabo el desarrollo de cara a que sus empresas puedan generar flujos futuros
y beneficios, lógicamente, no solamente a la empresa, sino al mercado de Chile en general. Así que eso, la invitación está hecha, nosotros estamos 100% a disposición de nuestros clientes, así que encantados de poder ayudarlos y apoyarlos. Muchas gracias, Sebastián. Felipe, desde el punto de vista, con esto vamos a terminar, pero desde el punto de vista de ustedes, ¿qué otras necesidades han detectado? Aquí es muy importante estar al mismo ritmo de lo que las necesidades del mundo privado y las respuestas que puedan dar ustedes del mundo público. ¿Qué cosas han detectado ustedes que necesidades en las cuales se pueda colaborar desde otros ámbitos? Obviamente, primero, el acceso a financiamiento, el cómo nosotros podemos, como ProChile, cofinanciar distintas iniciativas que obviamente van en la línea de lo que es la economía digital. Yo creo que siempre va a haber esa necesidad de las empresas. Ahí hablaba Sebastián un poco de que las pymes no son tan pymes y claramente ahí las consideramos también como parte importante del proceso de internacionalización, porque algunos de los programas, obviamente, nosotros consideramos el financiamiento de distintas prestaciones, desde pasajes, desde las mentorías. Obviamente que hay una necesidad claramente de capacitación, de conocer la normativa internacional, de conocer lo que son las leyes internacionales y más que nada relacionadas al flujo de datos, a la protección que hay de libre de datos, que a nosotros también nos permite posicionar en Europa, por ejemplo, donde hay un foco bastante importante que pudiésemos desarrollar, donde las empresas también ven la necesidad de poder desarrollarse. El acceso a financiamiento, yo creo que obviamente también información, lo que dijo Carl, es importante, el cómo se van enterando de toda esta ayuda que nosotros podemos proveer. Entonces, esas son las necesidades básicamente que hemos detectado, Loreto, y también algunas relacionadas con capacitaciones más en general, y también el cómo poder obviamente agrupar y salir con distintos actores de una forma mucho más robusta, ¿no?, y consolidada de estos servicios a nivel internacional. Yo creo que ahí lo que dijo Sebastián, el ejemplo que él dio de su participación en Reino Unido, ¿no?, que ahí participamos, por ejemplo, con bancos, participamos con algunas empresas, y entiendo que fue en el Chile Day, pero son este tipo de instancias, ¿no?, donde juntamos empresas grandes con empresas pequeñas también, porque obviamente se van abriendo distintas puertas y nosotros poder conectar, obviamente, esta oferta y demanda de mejor forma. Yo creo que ahí están como los requerimientos. Sebastián, dale. Oye, solamente para finalizar, ¿no?, y lógicamente porque represento una tremenda institución, quiero compartir también con la audiencia que este año BCI fue reconocido como la mejor plataforma web para poder, lógicamente, llevar a cabo las operaciones de nuestros clientes, y sin duda, bueno, seguimos siendo un actor súper relevante en todo lo que tiene que ver con el factoring digital. Somos uno de los primeros actores, lógicamente, apoyando en el financiamiento de corto plazo a nuestros clientes, y nada, pues invitarlos también a conocer nuestra distinta gama de productos y ponernos en contacto, ¿vale? Gracias, Loreto. Gracias a ti, Sebastián. Felipe, solamente para no dejar a Natalia Pizarro, que es una fiel auditora de nuestros webinars de Elqui Minerals, te está preguntando ahí qué programas de capacitación tienen considerados para los empresarios y emprendedores próximamente, que tú lo acabas de mencionar, que es una de las cosas que están constantemente tratando de proveer. ¿La invitamos a ver la página web o tienes algo así que puedas decirle, mira, tal cosa? Estás mute. Ahí sí. Había alcanzado a leer la pregunta, así que aquí estuvimos preparándola con el equipo. Obviamente que lo que se viene próximamente, y para responder a Natalia, primero son distintas iniciativas. Primero, acceso a mercado, que esos son mercados en general, y comienza en junio, fecha por confirmar. Esto va a estar todo en la página web de ProChile. Ahí hay un apartado de lo que se llama aula virtual, donde vamos poniendo todas las capacitaciones a disposición de la audiencia, ¿no? Y otro que comienza en septiembre aproximadamente, que es innovación para la exportación. Yo creo que eso es clave, considerando todo lo que hemos hablado y los desafíos y necesidades también que hay en la industria nacional. También hay algunos aspectos relacionados con propiedad intelectual, donde también confluye mucho de lo que son las soluciones digitales, ¿no? Obviamente, cómo vamos protegiendo lo que son las ideas, ¿no? Y además tenemos algunos programas de capacitación, y con esto termino, que son de fijación de precios de exportación, que es un recurrente que nos van pidiendo las empresas y en particular las pymes también.
donde vamos apoyando en este proceso de internacionalización y básicamente en Estados Unidos, donde tenemos foco también en lo que son las mentorías y el desarrollo de los sectores que antes mencionamos en la presentación. No sé si le puedo dejar después mi correo a ella, porque la puedo dejar en contacto también con el área acá y disponibilizar obviamente estas convocatorias que son abiertas para las empresas. Así que... Loreta, you're on Loreta, estás en mute. Estás en mute. Gracias. Es que pasó una banda por acá fuera de mi casa. Se está preparando, no sé para qué, para el 21 de mayo, perdón. Entonces, por eso apagué el micrófono. Gracias, Felipe. Pon tu correo en el chat, si lo quieres poner ahora rápido, para que lo pueda tener Natalia. Y también tenemos a Rodrigo Miranda, que está preguntando si el webinar va a estar disponible. Por supuesto que está disponible siempre en nuestra página web, justo con las presentaciones, así como otros webinars anteriores. Pueden echarle una mirada, tal como hizo Felipe, Carl y Sebastián antes, que efectivamente hay una cantidad de temas muy interesantes y también información sobre distintos panelistas. Quiero contarles que próximamente vamos a tener otro webinar muy interesante, el 23 de mayo, los dejamos invitados desde ya, donde vamos a tener al ministro de Economía, Nicolás Trau, como panelista, entre otros invitados, y que nos va a hablar sobre el potencial exportador de las regiones, sobre todo de las pymes. Ellos hicieron un trabajo regional en Chile, en que fueron haciendo un levantamiento sobre distintas posibles pymes exportadoras, y vamos a dar a conocer un poco el programa que han desarrollado, y vamos a referirnos nuevamente un poco a este tema, que nos parece súper relevante, y vamos a tratar de tener a alguien del mundo privado nuevamente para fortalecer este diálogo, como el que se dio hoy día entre Felipe y Sebastián, y con la participación de Carl, dando su perspectiva internacional, dándonos a conocer un poco lo que pasa a nivel internacional con las pymes, y si ustedes tienen acceso al estudio al cual se refirió Carl, se van a dar cuenta que la problemática es muy similar, en economías similares a la nuestra, y por lo tanto se puede aprender de lo que está sucediendo en otros países y soluciones que se han dado tanto a nivel gubernamental como privado. Así que bueno, nada más, me queda agradecerles a ustedes tres. Lamentablemente Susan se tuvo que ir, una pena, porque nos hubiera encantado abordar un poco más el tema de inteligencia artificial. Haremos otros webinars con el tema en particular. Les agradezco, Carl, thank you so much for joining us today and sharing the results. Very interesting research. I have told people that they should try to look at it better. Your presentation is going to be available in our website, so for those who are interested, they can look at it. Muchas gracias, Felipe, nuevamente por compartir la información de lo que están desarrollando en ProChile. Muy interesante, los vamos a tener de nuevo más adelante seguramente en algún otro webinar, y lo mismo Sebastián, muchas gracias al BCI por haber querido coorganizar este evento de manera conjunta con nosotros, es un honor contar con ustedes y tener además conocimiento de lo que están haciendo, que nos parece súper interesante en su trabajo, no solamente para las pymes, sino que en la tarea tan grande que tienen de seguir internacionalizándose. Así que muchas gracias a los tres y los dejamos a todos invitados para el 23 entonces, en nuestro webinar también sobre pymes en regiones. Muchas gracias y nos vemos en la próxima oportunidad.